Bienvenidos a Cucinario, soy Damián de Lorenzi, cocinero. La propuesta del día de hoy es locro al disco. Esta es mi receta, espero que te guste. Una cucharada de grasa de cerdo, 4 cebollas picadas, 3 cebollas de verdeo, cortadas en rodajas. Panceta salada, cortada en cubos, doralo bien. Pechito de cerdo, cortado de a una costilla. Pechito al disco. Costilla de vaca cortado de a un hueso, al disco. 2 chorizos colorados cortados en rodajas. Apenas un poco de sal, sal fina, poquito, nada más. Qué lindo aroma que desprende esta pimienta con el locro. 2 tazas de salsa de tomate fresca. Cuerito hervido y cortado en cuadrados. Chorizo hervido en rodajas. Patita de cerdo hervida, cortada. Hay un ingrediente que es invariable. Puedes agregarle muchos maíces, pero el maíz blanco no puede faltar en el locro. Poroto, maíz amarillo. Las legumbres están hidratadas en agua y luego las herví hasta llegar al punto al dente. Se terminan de cocinar en el disco. Agua hasta cubrir la preparación. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien habían andado, che! Zapallo. Lo cocinás o a las brasas o al horno, entero hasta que esté tierno. Y con ayuda de la cuchara retirás toda la pulpa del zapallo. Zapallo al disco. Ají picante. Pimentón dulce. Salsita para acompañar el locro. 3 cucharadas de ajo picado con aceite de girasol. Agregás la cebolla de verdeo, la parte verde. 1 cucharada de pimentón ahumado. 2 cucharadas de ají picante. Aceite de girasol. Por último, sal fina. Mezclalo. Y el locro está listo. Cocción terminada. Ya espesó la preparación. Me voy al plato.